Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo otro capítulo de The Elder Scrolls Legend, terminando ya casi casi el acto 3. Yo creo que lo vamos a terminar hoy y podremos dedicarnos a lo que nos interesa, hacer arenas y competitivo. Sí, señor. Alejo, un cuchillo en la oscuridad. Ahora sí. Los guardias del emperador, alguien los ha matado. La historia no es que sea muy profunda, ¿eh? Vale, este es el que jugamos la última vez. Me gusta, sí, señor. ¿Por qué no, no? Puede ser divertido. El héroe olvidado. Vale, a ver. Esto es 1-1. Vale. No es una gran 1-1, pero bueno. La meteremos ahí. Vale, será turno 1 y luego usar elixir este, yo creo. Tiene un punto de daño, bueno. Lo va a matar. No, es un eliminador aleatorio este. Ah. Bueno, podemos hacer turno 2, turno 3. No. Yo creo que esto ahora mismo va a ser mejor. 3-3 con guardia, ¿veis? Ahora... Me destruye, pero si hubiese metido esto no hubiese podido pasar, ¿ves? Bueno, sí, por la espada, pero hubiese tenido que gastar la espada, ¿ves? Voy a gastar esto. Tradeo, son 3 daños. Infinge un punto de daño, si sobrevive una carta. Infinge un punto de daño, lo hará aquí, ¿no? Imagino. Vamos aquí. Ahí, va. Tradeo. No, no puedo tradear ahí. Inspiración. Lo voy a meter ahí. No, qué coño. Aquí. A ver, será de verde. Será de verde. 4-4, perfecto. Y esto ahí. Para que me lo mate y tengamos otra espada. Tenemos una espada 3-0. Esto me da otra espada 3-0. Así que serán 6 daños que tenemos desde la cabeza. 1-5 con carga. Uf, ahí puede tradear. Rematar. Esto tiene letal, así que, bueno, no sé si... No voy a tradear, me voy a atacar. Porque tiene letal. Si me lo quiere tradear, va a morir él. Bueno, inflige un punto de daño, mira. Esto lo puedo dar. Le puedo dar 3 y 3, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Quiero que sea para rematar. Son 6 daños, o sea, 10, ¿vale? Vale, esto es con las acciones. Vale, pero no tenemos acciones. 7, 5 por 6. Números buenos. Tiene letal este, por si me lo pega, pero... Estoy una criatura herida, podemos hacer esto y luego rematar. Cambiamos aquí. Si no me pega aquí, si no, lo matará el letal. El bosque es nuestro. No doy las espadas, porque es que ahora me puede pegar ahí, sería una tontería. Tiene guardia. Ah, pero lo pega aquí. Vale. Rematar aquí. Haré así. Me está ganando esta calle, pero yo intento ganar esta. Infinge un punto de daño y le encadena. A por ello. A todas las demás. Así aprenderás. A todas las demás. De agua, vaya. Madre mía. Está girando la tortilla un poco. Podemos hacer un punto de daño. Rematar. Podemos meter esto ahí. Pegar. A las manos de la mercancía. Y... ganaríamos ya el siguiente turno. Porque tenemos 6-6-4. Y si no me matase, si esto diese a cabeza, ya habríamos ganado. En principio. Si no me mata ahora. Hemos ido muy agresivos, ¿vale? Pero como teníamos las armas, me lo he podido permitir. Es una criatura enemiga herida. ¡No! Bueno, tenemos... ¡Ah, no! Pero aquí tengo guardia. No, no tengo... Ahora sí que no tengo suficiente para matarlo. ¡Uy, uy, uy! Espera, 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 espera. Porque aquí tengo guardia. Esos son 2. Más... 3 y 3 son 6, 7, 8. Me faltan 3 daños que no os puedo sacar de ningún sitio porque esto es una criatura. He perdido. Me sabe muy mal porque ya había ganado. Pero esa carta me ha destruido... Qué mal. A ver... A ver, no hemos perdido, ¿vale? Pero muy cerca. Podemos matar aquí. Hacer 2 daños. ¿A qué? A nada. Podemos hacer 2 daños aquí, tradear, cargármelo.
No, no. Aparta las manos de la mercancía. De hecho, podríamos rematar. Y... tenemos la espada. Podemos cambiar ahí. No me pongas a prueba, tú. 4, con esto ya me mata. O sea, con esto ya me termina. No puedo darle más vida porque esto la... Bueno, esto da ataque, no vida. Bueno, da guardia. Aparta las manos de la mercancía. Estos son... Aún no lo mataría. Me falta... Bueno, esto da más 1, más 0. Con 4, 5, 6, 7, 8. Vale, sí ganaríamos, sí. Si juego las 3 cartas, sí ganaría, sí. Pero tengo que resistir este turno. Me quedo a 2. El bosque no sufrirá más tu presencia. A por ello. Aseguraré la zona. ¡No! ¡Tiene carga! ¡Que no me trae! ¡No! ¡Espera! ¡Ya he perdido! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ya había ganado este turno! Bueno, he subido de nivel, pero ya había ganado. ¡Ya había ganado! Bueno, he subido de nivel. Vale, evoluciona la carta esta. Por 4 es una 2-4 letal. A ver, por 4 es una 1-4, pierde un ataque, pero cuando el Archin de lengua venenosa ataque, destruye una criatura, obtiene 1 de magia máxima. ¡Ojo! Tiene letal, lo cual está muy bien. O por 4, una 3-4, una 3-5 con letal. Me seduce más esta. La otra no es mala, ¿eh? Eso ya es... Esta era, yo creo que era cuestión de gustos. Porque así hago el mazo aún más rápido. La otra era buena también. Una épica, vale. Defensor del vigía ancestral. Por 6-4-4 de agua y amarillo. Invocación, inflige 2 puntos de daño a la criatura enemiga y otorga más 2 a una criatura aliada. Hostia, esta es buena. Vamos a jugarlo de nuevo. Si no, cambiaremos de mazo. Tenemos turno 3, pues que no tenía... Esta mano es una mierda, ¿eh? Tengo turno 3, pero... robo un proyectil ígneo si la primera carta es azul. La voy a tirar, porque el proyectil ígneo me ayuda. Aparte es una criatura por 3-3. A ver, es azul. Nah. Proyectil ígneo es esa que hace por 1 o 2 puntos de daño, ¿sabes? Por eso me servía. Bueno, esto lo podemos ignorar fácil, además que ahora meteré esto y... tendría que pasar por encima. Mi espada se impacienta. Y cuando me la mate robará una carta, ¿sabes? Encadena y hace un punto de daño... Bueno. De aquí que me lo mate. Me haces perder el tiempo. Ahora hacer así. El relámpago son 4 daños que me los quiero guardar. Destruye una criatura herida. Vale, esto sí, ¿ves? Ahí sí. A ver si gana. No, no gana. Bueno. Sí, yo creo que sí. Me haces perder el tiempo. Y... es que necesitamos control de mesa y ahora ya me mata. Robaré una carta, aunque puedo sacrificar esto para hacer... Nah, esta carta... es una... ahora mismo mataría esto, robaría una carta, pero no podría hacer nada más. Aldeemos el ambiente un poco. Inflige un punto de daño a todas las de la calle. Pero a las suyas también. A por ello. Sacrifico una criatura para invocar 2-2-3, vale. Vale. No tengo casi criaturas. Puedo infligir daño, pero... en el amanecer y en el crepúsculo. A ver, lo que voy a hacer es esto. Robaré una espada y meteré 2-2-3, ¿sabes? Es más worth it. Vale, la espada. Tengo el rematar. Tengo 2 espadas de estas, lo cual está bien. Vale. Bueno, ahora voy a tradear ahí. A por ello. Una carta. Te mataré ahí mismo. El bosque. Es una criatura anima herida. O sea, es como el rematar, pero en criatura. Uf. Tu destrucción está... vale, voy a meterlo todo aquí.
Es que no puedo hacer mucho más. El rematar quiero guardármelo para algo poderoso. Puedo intentar hacer combo. Esto son 5. O sea, con esto destruiría a 2 criaturas si no le da la cabeza en la habilidad de este. Bien. Ha salido tal y como yo quería. Destruir 2 criaturas. A por ellos. Lástima que era al azar, pero aún así. A ver, inflige 2 puntos de daño al rival. Bueno, el bosque es mi fuerza y mi coraje. Voy a tirarlo ahí para destruir la guardia. El bosque es mi capa. Bueno, esta la ha malgastado totalmente. Pero está llenando demasiado y no me conviene. Letal si es. O más uno más en el letal si es. Vale, vale. Inflige 3 daños. Ah, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué? Le voy a meter la espada aquí. Voy a pasar. Y además va a hacer 3 daños. ¡Ah, no ha limpiado! ¡Mierda! El otro sí lo hubiese limpiado, porque eran 3 daños. ¡A por ellos! ¡Te mataré ahí mismo! Aseguraré la zona. 2-2 con carga. Hay suficiente. 4-2, inflige 1-1 todos los enemigos. ¿Qué? Entonces, los enemigos de la calle, vale, son enemigos. Tradearé ahí, porque no me haga 4 de daño. Y con esto puedo hacer 2 daños. Da igual, voy a hacer así. No puedo tradear, que me tradee él también. Tampoco sería ninguna tontería. Yo era aventurero, como tú. Vale, 2 menos. Sí, voy a hacerlo. Robará una carta, pero... Así vamos bajándolo. Con el 4-2 tenemos una espada. Inflige. Eso de inflige un punto de daño y robe. Vale, ahora me inflige aquí y me mata. Vale, ahí ha cambiado, así que han sido 3 daños bien hechos. Una guardia grande estaría bien. ¡Oh, no! ¡La mole! ¿Puedo hacer daño de alguna forma? Porque quiero... Vale, tengo el saqueo. Saqueo y esto y... Saqueo y esto. Esto puedo intentar que me ataque con la mole. Se impacienta. El valor de Nerbear me acompaña. Por la misericordia. Vale, dime que sí. Perfecto, tenemos letal. El rematar quiero guardármelo por esto. Tenemos el saqueo también, que hace 3 daños, ¿vale? Mierda. No ha atacado con la mole. Bueno. La cara a cabeza me da 7 daños, lo cual es una barbaridad. Robaremos una. Meteremos aquí, voy a robar una carta, sí. Por las hermanas del mar. Bien, es una buena carta. Aseguraré la zona. Oh. Por Bosque Valen. Bueno, robamos otra carta, pero estamos en las últimas. Bosque Valen nos protege. Destruye todas las heridas de la calle. ¡Buah! Último turno, si no ganamos, o sea, si no mato ahora, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedo ganar, ¿vale? Pero puedo evitar perder, ¿vale? Que es la intención. A ver. Esto es letal. Así que con que pegue aquí lo mato. Luego con esto puedo matar a esto. Y aquí recibirá un punto de daño. Así que estaríamos a 4. Luego podemos hacer la espada y traer aquí. Y recibiría 2 puntos de daño más. De alguna otra forma podemos hacerlo para ganar. Esto era una carta. Podemos intentar robar una carta, a ver qué nos sale. ¿Cuánto necesitamos? A ver, estos son 2. Así que necesitamos como mínimo 2, ¿vale? Para el rematar. Esto está aquí, el rematar aquí. Bueno, con esto, sí, con el rematar aquí o aquí podríamos limpiar. Pero con la espada también, son 4. Sí, yo creo que voy a robar carta. Bailemos. Aunque me quedaré sin el saqueo. Ah, mierda. Esto el rematar. Con esto ahí. Y con esto aquí. Luego podemos hasta sacrificar una criatura para infligir 5 puntos de una criatura al azar, ¿sabes? Que es una mierda, pero... Pero es que estamos en situación que no, o sea, no podemos... solo puedo sacar una más, ¿no? Pero tenemos aún elixir, podemos hacer más. O sea, tenemos como 6 manas. Pero estos serían 6 y 6. Vale, lo eficiente es sacar esto y esto. Como tú.
Vale. Madre mía. Inflige un punto de daño a todos. Yo también. Inflige un punto de daño. Ir a cabeza, imagino. O aquí. Es una criatura herida. Madre mía, no ganaré. No. No voy a ganar. Madre mía. Sacrifico una criatura para meter una 3-2. No puedo ganar. Si es que no puedo. Puedo hacer 3 daños, pero es que ya me quita 3, ¿sabes? Madre mía, he perdido ya 2 veces. Hoy es tu día. Yo no me rindo así como así. Vamos a cambiar de mazo. Este. Yo creo que es más ágil, que es lo que buscamos, ganar rápido. Es que el rematar es muy buena carta, pero es que no, de mano inicial es una mierda. ¡Buah! ¡Buah! Si es que apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Silencio una criatura. Bueno, esta carta es buena. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Extraigo el poder de estos árboles. ¡Rampeo! Ahora podré meter la de 4. Cuando el arche destruya de una carta, vale. Aquí la meto. Sí, señor. Sí, señor. Rampeo absoluto. Ven a presenciar tu juicio. Mierda, lo ha puesto el otro lado. Por ellos. Es lo lógico, ¿no? Están de esta aquí. ¿Ahora qué, eh? Ahora no pasas, ¿eh? Ahora no pasas. Idiota, piel seca, me hagas enfadar. Rampeo. Te mueres. Destruye una criatura enemiga herida. Ajá. Otro 2. Vamos a meter ahí. Hoy es un buen día. Idiota, piel seca. No me hagas enfadar. Con esto lo destruiríamos, pues que claro, está ahí ahí. Me va a meter 4 o tradear con uno de estos 2. De matar, bien. Es una de esas cartas que queremos, ¿sabes? Saber que tenemos. Otro carga. Inflige 3 daños. Voy a hacer así para tener un mana más. Y meter esto aquí. Con esto ya tengo el control de la calle. Esto no puede hacer nada, ¿vale? Está muerto. Tradear esto es una tontería, ¿vale? Porque no puede hacer nada y no tiene además no tiene taunt. Así que tradear esto es una tontería. No lo voy a hacer. Es una carta muerta que tiene, básicamente. Finge uno y si sobrevive, roba una carta. Finge un punto de daño. Finge un punto de daño y la encadena. Joder, con la broma. Aseguraré la zona. Y con carga esto. Por bosque, vale. Vale. Invocación. Si tienes más salud que tu rival, invoca una criatura azar de tu pila de descartes. Pues tengo más vida, ¿no? Sí, tengo más vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena esta carta! Ahora podemos hacer así y ganaremos un mana más. ¡Qué buena, qué buena! Todos volveremos al barro. Vale. Tenemos control de las dos, ¿eh? Porque esto ya me lo cargo con esto. Es mi fuerza y mi coraje. Vale, esto morirá, pero bueno, me lo cargaré. Es mi capa. Tradeo aquí y luego me cargo el otro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Veis cómo ha sido worth? Tengo 11. Esto va subiendo hasta exponencialmente, me pregunto. No sé. Idiota, piel seca. Stop. Uno. Ah, no, solo tengo un arma, o sea, son 4, 6, son 5, 4, 9, 10, 11 y una 12. No gano aún. ¿Temes a la muerte? No gano. Y pa' que robe carta. Ay, cloño, sí, aquí tengo que atacar. Bueno, a fregar. El poder del me llena. Sangre en las 4, 4, desde aquí. Que me ataque, ¿sabes? Quiero... Podía haberlo destruido con esto, ¿vale? Con el rapiña. Pero, bueno. Ya he ganado, así que... Bueno, por fin he ganado. Por fin he ganado. Barro y destrucción.
Ojo. Hay suficiente para tengo... todos. Vale, uno, bueno. Ni siquiera me verán. Idiota, piel seca. ¡Alejop! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero no sube el nivel. Ahora ya cada vez es más difícil, ¿no? Obviamente. Gracias a los dioses que habéis llegado a tiempo. Va a sobrevivir. No está en condiciones de liderar el asalto. ¡No! Las tropas deben creer que el emperador es fuerte. Extraño. Has demostrado ser un guerrero poderoso. Coge mi armadura. Con ella nadie sabrá quién eres. Lidera la batalla en mi lugar. El destino del imperio está en tus manos. Vale. ¡Oh! 100. Acechador silvestre. 4-3 por 5 destruye una criatura. ¡Oh! Esta es la que he dicho que me gustaba. A ver, cuesta más, pero es que te deja un... que el rematar, pero te deja un esbirro en campo, ¿sabes? Tiro rápido. Ah, esta es la que hace un punto y se sobrevive a una carta. Libre de ojos fisgones, las fuerzas imperiales lanzaron un ataque sorpresa desde el oeste, seguido de un ataque similar desde Chained Hall. Después, el héroe lideró el asalto a las puertas de la ciudad. Vaya, con esa armadura te pareces al emperador. ¡En formación con el emperador! ¡A la carga! El asedio de la ciudad imperial. Vale. Vamos a continuar con el mismo. Todo lo que parece imperial y todo eso parece ser de amarillo, ¿no? Amarillo y azul, mira. Tus opciones son limitadas hasta que asaltes la puerta de la ciudad. Muy bien, tropas. Hay tu, que derribar tu rival la puerta, no puede invocar otras criaturas en la otra calle. O sea, tengo que invocar aquí. Vale, o sea, representa que es un muro, ¿vale? O sea, imaginad que... Pero lo que es injusto es que me ataque desde aquí, ¿sabes? ¡No! Gracias a los 8. Tiene una acción en la mano. Me jodió. Entre este en campo gano uno de maná. Ahí no... El rampeo es... It's real. Se lo des al muro, ¿eh? No, no se lo ha dado al muro. Ah, no, es a sí mismo. Ah, no, a una criatura, pero se lo ha dado a sí mismo, vale. Puede, o sea, puede darle o puede no darle. Vale, letal, pues. Pues te voy a matar de un letal y te voy a ganar maná, sí señor. Luego ya podré meter cosas en lo... Bueno, sí, la otra me está destruyendo mucho. O sea, me está destruyendo por aquí. Yo por aquí, pero claro, tengo que pegar ahí primero, ¿sabes? Para poder meter cosas aquí. Rapiña está bien, pues son 3 daños y puedo meterlos ahí. Mira esto. Y más mana, sí señor. Qué buena, por Dios. Torgaleta, 3 daños. Vamos a hacer 3. Sí, vamos a hacer 3 daños. Inflige 3 daños a tu rival, no, a tu rival es a tu rival. Que me trade si quiere. No te acerques más. Oh, profecía y guardia, aquí mismo. El bosque es mi fuerza y mi no corazón. Podréis derrotarnos. Dime dónde te duele. Está bien, sí señor. Más magia máxima. Ya podemos tirar el Leviatán, qué demonios. Lo vamos a tirar aquí. Y esto tiene regeneración, así que yo puedo hacer así y luego regenerarme. Oh yeah. ¡No! ¡El Leviatán! ¿Qué ha hecho? Destruye una criatura a secas. ¡No, mi Leviatán! ¡Regenérate! Tengo carga con esto. Puedo destruirlo. Por 5 a 4, ¿cuánto con carga? La verdad es que está bien. Ah, sí. Vaya. Vale, nos ha costado y vamos perdiendo, pero tenemos control de la mesa. A todas las criaturas. Bueno, se acaba rápido la ventaja. Otorga letal a una criatura. Esto es una criatura...
Hago tres a tu rival. A tu rival. Y yo lo gano, sí. Esto da, da letal, pero es que no me sirve, ¿sabes? El Geist te sanará. O sea... No me hagas enfadar. Ahora le daré letal a este, desde luego. Porque si no, ya me dirás. El combate aguarda. A ver. Inflige 2 de daño a una criatura y otorga más 2 más 1 a una criatura aliada. Pero no es a, no es a sí mismo. Vale. Oh, la, la legendaria esa. Esta te ofrece algo suculento. Letal aquí. Y vamos a usarlo a ver qué carta me da. Inflige 3 daños, ¿eh? Está bien. Me ha dado una buena carta. No es la mejor, pero 3 daños nos pueden servir. Mira, vamos a limpiar ahí, ¿eh? Su muerte complacerá a la reina de las sombras. Cuando juegas una acción, gana más 1 más 1. Este día promete. Son 3, así que podría hacer aquí y aquí. Cuando obtengas salud, el Spring del veredor obtiene la misma cantidad de poder. Pero no puedo ganar vida de ninguna forma. Puedes hacer así. Solo para clientes. Y debilitar estas dos. No llegan. Realmente no llegan a cero, pero a 1-1 es muy malo. Finge 4 daños. Ay, no he robado con esto, ¿no? Que Oblivion te consuma. Si tu rival tiene más. Si tienes más salud que tu rival, no tengo más salud que mi rival. Esto da letal, esto puedo destruir. Es que no me sirve, ¿sabes? Lo tengo que jugar, pero sin. Bueno, espera, primero esto. Las demás criaturas aliadas de esta calle obtienen más 0. No me sirve, no. No es suficiente. O sí. ¿Sabéis qué? Lo hago así. Debemos atravesar sus filas. Y... está cargando otra vez. No, tío. Han vuelto al PC. Han vuelto al PC. Han vuelto al PC. Te odio. A ver. Esto tiene... Vale. Ahora podemos intercambiar ahí. Esto da letal, así que... Le puedo dar letal aquí y intercambiar ahí, ¿sabes? O sea, no haría falta ni esto. Y con esto, bueno, me tradeará, pero bueno, ya habremos hecho lo suficiente. Y ya está. Otra vez funciona mal, otra vez es ahí en el PC. Ahí al lado. Ahora va muy lento, tío, pero demasiado, ¿eh? A ver. Debemos atravesar sus filas. Vale, la carta es la misma. Otorga custodia. Esto es escudo divino, chaval. Profecía. ¿Dónde me apetece más meterla aquí? No pongas a prueba a este, porque perderás. Es que igualmente, está 18 vidas, ¿sabes? Es que está demasiado, voy a perder. ¡No! Esta la necesitaba. Además, cada vez que alguna... No, ya muero, ¿no? Ya muero, ya muero. La astucia siempre vende. ¡Ah! GG, bueno. Madre mía, hoy ha sido de derrotas. Pero bueno, no siempre se puede ganar. ¿Cuánto queda? En el siguiente sí, ¿vale? En el siguiente haremos los 2 o los 3 o los que sean. A ver si podemos ganar. Hemos perdido bastante, ha sido bastante difícil. Se nota ya que es el final, desde luego. Pero bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros, comentad, dale un like. Pues seguirme en Twitter, LunaXXL99. Encontréis aquí abajo en la descripción. Y nos vemos, adiós.